Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 10 de diciembre al domingo 16 de diciembre del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, para recordarte, esta semana, como seguramente sabes, el día 12 de diciembre festejamos a la Virgen. Para América Latina y México en especial, la Virgen de Guadalupe. Y el domingo 16 es el tercer Adviento, o sea, el tercer domingo antes de Nochebuena y de Navidad. Bueno, voy a empezar con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, que son estas de acá, de la Virgen María. Luego prosigo con mis cartas, que son estas de acá. Gracias por preguntar si ya encontré una editorial que las quiere publicar. No lo he hecho. Y por último voy a utilizar también las cartas de Doreen Virtue de la guía diaria, que son estas de acá. Este es el primer set de cartas que llegué a adquirir. Y bueno, me gustan mucho porque son sumamente específicas y claras. Bueno, empecemos. Como sabes, empiezo a mezclar las cartas. Antes de hacer los videos, armonizo las cartas. Pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Y en esta ocasión, en honor al Día de la Virgen de Guadalupe, pues voy a sacar dos cartas. La primera va a ser como el mensaje general para todos nosotros para esta semana, que es esta de acá. Y uno en específico para el Día de la Virgen de Guadalupe, es esta de acá. Muy bien. Y sigo con mis cartas, que son estas de acá. Bueno, agradezco de corazón a cada uno de ustedes que participa en Nada Más Bienestar Holístico, que lo hace posible. A toda la gente que ha sido constante y que, bueno, desde que empecé a hacer estos videos hace muchos años, sigue conectados y sigue participando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a los nuevos integrantes también. Y bueno, casi llegamos a los 13.000 suscriptores. Todavía no logramos rebasar los 13.000 y yo, bueno, hubiera deseado rebasar a los 15.000 antes de que finalizara el año. Pero bueno, aparentemente no va a pasar. Esperemos que sí, que se suscriba más gente. También te recuerdo que siguen vigentes los dos concursos. Al final de este video voy a añadir uno más en el cual se explica de qué se trata estos concursos, gracias a cada uno de ustedes que participa en ellos. Hay algunas personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero participar, pero de todos modos voy a recomendar tu canal y me gustan mucho tus videos. Bueno, pues también se agradece de corazón. Lo que se trata es de que llegamos a compartir la luz y de ser mejores versiones de nosotros mismos día a día. ¿Ok? Bueno, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Home, hogar. Hace poquito salió esta carta. Y bueno, voy a decir prácticamente lo mismo que la vez pasada, así se ve. Y dice, I trust and follow my divine guidance about my home. Yo confío y sigo mi divina guía acerca de mi hogar. Para mí el hogar es el corazón. Podemos tener una casa que denominamos hogar, ¿no? Donde nos sentimos a gusto, donde nos sentimos protegidos. Estamos bien. Voy a enderezar un poco la cámara porque siento que está algo chueca. Okay. Y bueno, para mí el hogar es lo que representa, ¿no? El sentirnos protegidos, bien. Es un poquito como el útero, ¿no? De cuando estamos dentro de mamá. Pues nos sentimos como, ahora sí, feto, embrión, lo que lleguemos a ser en el estado que estemos. Nos sentimos a gusto, nos sentimos bien, protegidos, amados, con el calor, ¿no? Nutridos, etc. Entonces, bueno, para mí esto es desde el corazón. Entonces, guiarnos desde nuestro corazón. Y vuelvo otra vez a hacer las analogías
Aquí en México decimos tengo la corazonada, que viene del corazón, ¿no? O me late tal situación, pues viene de los latidos del corazón. Entonces ahí hay una sabiduría ancestral y cierta de que realmente igual representamos el estar enamorados o el amar a través de un corazón, ¿no? Y se ha comprobado hoy en día que hay una cadena de neuronas alrededor del corazón, que son unas neuronas emocionales, y esto es recién, y que están en comunicación con las neuronas del cerebro, igual como tenemos unas neuronas en el intestino, que son las guturales, que también están conectadas al cerebro. Entonces, bueno, a través del tiempo se está cada vez descubriendo más cosas y viendo que, mira, esto que lo sabíamos de alguna manera intuitivamente, ahorita se está comprobando porque tiene una razón de ser. Entonces, guíate por tu corazón, guíate por tu voz interna, guíate por tu intuición, es lo que nos dice esta carta. Muy bien, comencemos para el día lunes y martes. La carta dice, miren exactamente que la semana anterior, crecimiento, conciencia, y es el arcángel Zadkiel, así se ve la carta. Y dice, arcángel Zadkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. Hay personas que a veces piensan que cuando salen otra vez las mismas cartas, así como que, bueno, ¿por qué? ¿Acaso no hice mi tarea bien? ¿Que me lo están pidiendo nuevamente? No. Cuando se repiten los mensajes angelicales es que realmente ese es el mensaje, ¿no? Y bueno, aquí quiero aunar también en los comentarios que me han dejado. Hay personas que muchas veces me dicen, ay, esta vez me encantaron los mensajes angelicales, ¿no? O esta vez sí me identifiqué muchísimo con los mensajes angelicales. Y es eso, a veces tenemos esa sincronía y esas cartas pues son para todos nosotros. Entonces, bueno, como todos provenimos de la misma fuente y somos parte de la fuente misma, pues somos una sola energía, aunque somos individuales, somos una sola energía. Entonces, bueno, volviendo otra vez, cuando son repetitivos los mensajes, como en este caso la del crecimiento y la conciencia, nos están diciendo los ángeles, este sigue siendo la tarea. No significa de que no hayamos hecho la tarea adecuadamente, sino que nos falta un poquito todavía más, ¿no? Estírale un poquito más. Es como con los atletas, ¿no? Que pues ya entrené, ya estoy cansadísimo y bueno, voy a dar el último esfuerzo, ¿no? El último minuto, el último tirón, ¿no? Entonces, bueno, por eso la insistencia, pero vuelvo a reiterar, cuando son insistentes los mensajes es que realmente es el mensaje de los ángeles. Esa es mi experiencia, por lo menos. Y se me hace muy chistoso que esta carta, que creo que salió hace 2 semanas, y estas se estén repitiendo. Entonces, como que sigue ahí la misma energía, ¿no? Que se nos piden seguir trabajando lo mismo. Y también quería, antes de proseguir, mencionar, los ángeles nos están pidiendo este año todavía, y bueno, va a ser parte del próximo también hasta cierto grado, el trabajar realmente la unificación de la humanidad. Si ves todos los países, si ves las políticas de cada uno de los países, si ves la economía, hay una disociación de la sociedad, una polarización de la sociedad. Y esto comenzó en este año más fuerte. El año pasado ya había empezado y este es como más fuerte esto. Y si ves la historia, a mí me llama mucho la atención el movimiento, como también ya lo había mencionado, de revuelta, digamos, del 68, que se dio individualmente en diferentes países. No fue que organizaran y dijeran, ok, vamos a hacer una huelga generalizada y vamos a hacer una revuelta estudiantil en todos los países, ¿no? Y lleguemos a unirnos todas las universidades.
Si no fue individual, se dio aquí en México, se dio en Francia, se dio en Asia, se dio en Japón, se dio en diferentes partes del mundo. Y este fenómeno a mí me llama la atención porque es algo muy similar con la terminación del 68, o sea, con un 8, igual 2018, ¿no? Que se esté repitiendo hasta cierto grado una misma tendencia. Si ves también la tendencia de los hippies, ¿no? De los años 60, que era el amor, el amarnos, la hermandad, la unión, dejar la colonización y el imperialismo, en contra de las guerras de Corea, de Vietnam, en contra de la violencia, de la escalación de armamentos, etcétera. Estamos en una situación muy parecida, solo que ahora pareciera que es inverso, donde, bueno, gracias a algunos personajes políticos se están agudizando hasta la guerra comercial de Estados Unidos con China, ¿no? Y por eso pues se están cayendo las bolsas. Entonces, bueno, es como muy repetitivo esto, y estas son oportunidades para la humanidad para realmente unirse en vez de estarse separando y estar escalando la situación y dejar el individualismo, sino pensar más en lo colectivo, ¿no? En la humanidad, en ser realmente una hermandad. Y si ves el mensaje de los hippies de los años 60, era un mensaje muy bello de que todos somos iguales y todos somos luz y todos somos amor y todos somos hermanos y todos queremos ser felices. Y bueno, al fin y al cabo había algo de cierto en esto. Entonces, bueno, eso es el mensaje que nos están mandando, pidiendo, ¿no? El ser esa unidad. Y esa unidad, pues eso es un hogar, formas una familia, ¿no? Entonces, bueno, prosigamos. Para el día miércoles y jueves, la carta dice bondad. Yo soy bueno. Dice Arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadosa o bondadoso en mi vida, empezando conmigo misma, conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy buena, yo soy bueno. Entonces, bueno, yo creo que no tengo que aunar mucho a esto. Sabemos perfectamente bien a qué nos referimos con ser bueno o ser bondadoso. Y esto es no solo tener la intención de ser bueno o de mejorar, sino de tomar acción y hacerlo, ¿no? Es como cuando digo, por favor, trata de ser amable, trata de sonreír, nada te cuesta, ¿no? Eso ya es una buena acción. Y la bondad es contagiosa, ¿no? Todas las energías son contagiosas. Y desgraciadamente también las negativas, ¿no? El miedo, por ejemplo, la histeria, ¿no? Si alguien llega a gritar fuego en un teatro y no hay fuego, pues hay una histeria colectiva y la gente empieza a correr y se empieza a pisotear y tal vez hasta matar, por el pánico, ¿no? Al fuego mismo. Entonces, bueno, esa energía es contagiosa, pero igual la positiva. Entonces, enfoquémonos en esa energía positiva. La Virgen nos quiere dejar saber también, todavía, miren qué tal, justo lo que estoy diciendo, action, acción, ¿no? Nos está pidiendo tomar acción. Y dice, Today I take action related to the priorities that I have previously put off. Hoy tomo acción en relación a las prioridades que con anterioridad hice a un lado o descuide, ¿no? Así se ve la carta. Entonces, bueno, creo que no tengo que aunar nada, nada más la carta está reconfirmando lo que acabo de decir. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice balance, y es el arcángel Jeremiel, el arcángel que yo cariñosamente les digo, el arcángel contador. Y dice, arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida sin juzgar. Hago un inventario, reconozco mi crecimiento y reevalúo mis metas. Así se lee la carta. Entonces, bueno,
a través del crecimiento espiritual, la bondad en acción, ¿no? Hacemos un balance. Esto es como después de un partido de fútbol, por decir algo, ¿no? Estos son los comentaristas. Estos son los que dicen, no, pues estuvo muy bien la jugada, cómo le hizo, o hubiéramos hecho tal cosa, pero pues no lo hizo, faltó esto, ¿no? Ese es lo que nos está pidiendo aquí, hacer una introspección, una pequeña pausa, salirnos del escenario, visualizar toda la escena y decir, ok, a este actor le faltó un poquito más de ganas, no fue creíble la actuación, aquí en el guión podríamos cambiar esta situación que no me gusta mucho, etcétera, ¿no? Todos los cambios que queremos realizar. Y esto de una manera amorosa, por favor, porque hay mucha gente que hace el balance y empieza a autoflagelarse, a decir, ay, otra vez la regué, y ay, soy un idiota, y sí, no puedo ser constante, y otra vez fallé. Y entonces, no se trata de recriminarte, al contrario, es decir, mira todo lo que has logrado dentro de X cantidad de periodo de tiempo, ¿no? Sea toda tu vida, sea la última semana, sea el periodo que tú estés revisando y estés viendo, ¿ok? Muy bien. Y para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años, a quienes celebran algo. La carta dice lo siguiente. Joy, alegría. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente. Alegría. Joy is the highest energy of all. It's the magical sense that everything is possible. La alegría es la energía de la más alta vibración. Es el sentido mágico de que todo es posible. Joy springs from appreciating the gifts within each moment. La alegría brota a través de la apreciación de los regalos de cada instante. Joy allows you to attract and create your present and future moments at their highest possible levels. La alegría te permite atraer y crear el momento presente y momentos futuros en sus más altos niveles. ¿Okay? Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Todo el mundo hemos estado en un momento de alegría, de éxtasis, de ¡ah, qué padre!, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que se siente esa euforia que tenemos y puede ser por cualquier situación, no sé, una exposición exitosa o una relación de pareja. No sé, cualquier cosa, ¿no? Un automóvil nuevo, desde que éramos niños, ¿no? De, ay, ya se acerca Navidad, ya van a llegar los presentes, ya vamos a las festividades, el convivio familiar. Entonces, bueno, mantengamos esa alegría que podemos tenerla constantemente. No necesitamos, en realidad, factores externos. Desgraciadamente malaprendimos a condicionar muchas veces la vida. ¿A qué me refiero? En el sentido de que decimos, cuando tenga dinero voy a realizar tal acción. Cuando pase este suceso voy a hacer esto, ¿no? Entonces condicionamos de que, bueno, no puedo, estoy imposibilitado a hacer esto porque no cuento con el dinero para hacerlo. Entonces, pues hasta que llegue el dinero lo voy a hacer. Puede ser un viaje, ¿no? Hasta que tenga dinero, pues voy a poder viajar. Pero el universo chistosamente funciona exactamente al revés. El universo nos pide tomar primero acción y luego el universo se va a encargar de apoyarnos a hacer la acción que estamos realizando. Esto es, bueno, si no tienes dinero para viajar, pues puedes salir dentro de la localidad en la que te encuentras a pasear, ¿no? Es también un viaje muy cortito,
pero puedes salir al parque, puedes salir al zoológico, a museos, puedes ir al cine, puedes ir a tomarte un helado, un café, a ver amistades, a convivir con alguien. Entonces, bueno, esa es ya una acción. En el momento que estamos tomando acción, el universo se va a encargar de ayudarnos. Otro ejemplo, es como en mi caso con la pintura, ¿no? Yo descubrí que me encanta pintar, que este es un proceso creativo que me encanta. La misma acción de estar pintando, de cómo resuelvo esto, cómo hago esto, luego tener el resultado de la pintura misma, ¿no? Bueno, estoy esperando todavía que el universo me apoye, de que llegue una galería, de que llegue un inversionista de arte, alguien que diga, uy, me gusta esto, lo voy a comprar, ¿no? Y empiece a dar vueltas esa bolita de nieve y se vaya incrementando. Yo no pierdo la fe de que voy a poder vivir tarde o temprano de esto, de una manera decorosa, porque entiendo que así funciona el universo. Si yo estoy haciendo la labor que me corresponde, que realmente estaba pensado dentro de mis compromisos y misiones de vida, en automático el universo te ayuda y ahora sí que nada más hay que esperar el cómo y el cuándo, ¿no? Ahí es donde tenemos que practicar la paciencia. Te doy otro ejemplo, es Oprah Winfrey, ¿no? Que todo el mundo conoce del show que había de Oprah. Bueno, ella fue una reportera en Chicago totalmente desconocida y pues estaba pensado realmente que ella tuviera este show televisivo y se volvió en la mujer económicamente más poderosa del mundo, no sé con cuántos billones de dólares que tiene a través de su programa sindicalizado. Bueno, hizo mucho dinero, pero de ahí hizo su casa productora, que es Harpo, ¿no? O sea, Oprah al revés, Harpo. Y bueno, se volvió una señora billonaria. Y bueno, tiene tanto dinero que hay generaciones, 10 generaciones podrían vivir tan solo de los intereses, ni siquiera del capital mismo, ¿no? Pero hizo muchas buenas acciones con programa de televisión, no sé, llamar la atención a mujeres con cáncer, a hacer dietas adecuadas, que no cualquier dieta es la que debe de ser, regaló casas a la gente indigente, etcétera, ¿no? Entonces creó una audiencia donde la gente se volvió más consciente. Puede ser que el universo me apoye a mí con la pintura porque estoy haciendo estos videos y he hecho las meditaciones de los jueves, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a través de tus buenas acciones el universo te apoya y te dice, yo aquí estoy, no te preocupes, tú sigue adelante, ¿no? Esto es lo que estaba. Creo que queda muy claro. Se cortó ahorita la cámara. Yo no sé por qué, pero esta cámara nada más graba cierta cantidad de minutos y de repente pum, se para. Entonces, bueno, voy a tratar de hacer el enlace lo más bonito posible. Pero bueno, lo que quería decirte, deseo una muy bella semana y quiero agradecer nuevamente de corazón a cada uno de ustedes que comparte. Agradezco cuando me escriban de que les, no sé, agradaron los mensajes angelicales, pero realmente ahora sí que no depende de mí, yo nada más soy el vocero, ¿no? Yo soy el conducto a través de que llegan los mensajes angelicales, yo no soy responsable por lo que están pidiendo o están diciendo, nada más estoy interpretando y espero que sirvan estos videos para hacer tu vida una vida mejor, hacer de tu mundo un mundo mejor. Igual por lo mismo escribí el libro. Hay una persona que ahorita se me fue el nombre, de Argentina, que pidió el libro. Entonces, bueno, espero que le haya llegado, que lo esté leyendo. La idea es de que esto sea una guía, como el libro al igual, ¿no? Una guía para tu vida y te ayude a saber
cómo interactuar esta semana, ¿no? ¿Qué virtudes nos están pidiendo los ángeles ejercer? Y no crean, yo en lo particular, también en mi vida, de repente pues veo, ¿no?, otra vez el oráculo, porque digo, a ver, ¿qué es lo que nos estaban pidiendo? Cuando se da una situación familiar o cierta dinámica a través de amistades o lo que fuera, entonces recheco para, ah, mira, sí, cierto, era esto lo que nos estaban pidiendo trabajar, con razón, ¿no? Entonces yo mismo me apoyo en los videos, porque no son mis videos, no es la palabra de René, sino pues ahora sí que son los mensajes angelicales y yo solo llego a interpretar. Pero sí, en mi experiencia, coincido muchas veces con otros maestros que también hacen lecturas, y así es, o sea, los mensajes angelicales pues salen aquí y salen en Argentina y salen en España y salen en otros lugares exactamente iguales o muy parecidos, y hay gente que me ha escrito y diciéndome, mira, exactamente me salió el mismo mensaje, ¿no? Y como ves, son varios mensajes, pero se van ligando en uno solo, ¿ok? Bueno, te deseo que te la pases muy bien, disfruta estas fechas, es un trabajo de introspección, de crecimiento, de alegría, de bienestar, de unidad, de ser una familia, ¿no?, y de incrementar nuestra fe al igual. Bueno, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres, muchas gracias por tu atención, hasta la próxima ocasión, namaste. Hola, bienvenida, bienvenido a Llamas Bienestar Holístico. Pues hoy, con la novedad de que voy a hacer dos concursos, rifando las cartas angelicales con las que trabajo y hago mis oráculos, que ya conoces, que son estas de acá. Apenas se llega a distinguir. Pero bueno, y al igual, eso sería para el primer lugar de cada uno de los dos concursos. Y para el segundo lugar de los concursos van a ser 3 CDs, cada uno con una meditación, uno con la meditación con el Arcángel Miguel, otra con el Arcángel Chamuel y otra con el Arcángel Rafael. La dinámica es la siguiente, o el objetivo es el siguiente: conseguir la mayor cantidad de suscriptores posibles. Para una parte del concurso va a ser Hada Más Bienestar Holístico. Y para la otra parte del concurso, son dos concursos, es para mis pinturas, para renearte.com o René Pintura, ¿no? Entonces, bueno, estos son los dos concursos y es lo que puedes ganar. Yo me comprometo al primer lugar de cada uno de los dos concursos y al segundo lugar de mandarles desde México, en cualquier parte del mundo que se encuentre, sea en México o fuera de México, porque tenemos suscriptores en Estados Unidos, España, Colombia y demás, de mandarte, si ganaste, el set de cartas o los CDs, de acuerdo a lo que hayas ganado, ¿no? Y este concurso empieza a partir de este momento que veas este video ya en línea y termina el día 26 de diciembre del año 2018. Y voy a abrir los comentarios en el canal de YouTube para que puedas interactuar conmigo. ¿Y cómo van a funcionar estos concursos? Bueno, como la finalidad es obtener la mayor cantidad de suscriptores, te voy a pedir que recomiendes, obviamente, el canal de YouTube. Haz de cuenta, tú eres Ana y se lo vas a recomendar, por decir algo, a Roberto. Entonces se lo vas a recomendar a Roberto. Roberto se va a suscribir al canal de YouTube. Y abajo, de donde se pueden poner los comentarios, va a decir: hola, soy Roberto, me acabo de suscribir a tu canal de YouTube y me recomendó Ana. Pero no solamente por poner Ana, sino por favor poner el perfil de esa persona de acuerdo a esa red social. Ahora, existe la problemática de que habemos usuarios
que tenemos diferentes nombres de acuerdo a cada red social. Entonces, ten la amabilidad de que si tú sabes, Ana, que tú recomendaste y que Roberto se suscribió, entonces, Ana, por favor, en los comentarios ponme, oye, mira, mi perfil en Facebook es tal, con la liga, por favor, no solo el nombre, para que sea más fácil encontrarlo. Y en Instagram es tal, y en tal es tal, ¿no? Para que yo sepa, ok, todos estos perfiles es una sola persona. Y esa persona, Ana, recomendó a Roberto, que me escribió y se suscribió. Suena un poco complicado, pero es más sencillo para mí saber cuáles son las suscripciones reales. Porque si nada más le das compartir o le das like, agradezco que lo hagas, pero no sé si realmente la persona se suscribió o no al canal. Aparte de la suscripción del canal de YouTube, también va a ser la página que tengo en Facebook. En el caso de Ana más Bienestar Holístico, bueno, así se llama la página en Facebook, las personas que le hayan dado like a la página, no a los videos, por favor. Entonces, es la misma dinámica. Se pueden enviar mensajes a través de esa página. Igual decir, oye, mira, yo, Roberto, me suscribí a tu página porque me lo recomendó Ana. Y con el perfil de Ana, ¿no? Entonces yo sé, ok, Ana ya me recomendó en YouTube, me recomendó en Facebook, me recomendó en tales lugares, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de personas que se han suscrito a través de ti, que vaya incrementando, bueno, la persona que más suscriptores haya ganado, pues va a tener el primer lugar dentro de este lapso del concurso que finaliza el 26 de diciembre del año 2018. Ahora bien, si la base o la condición es de que tú, Ana, en este caso, como en el ejemplo, estés suscrita en la página de Ana más Bienestar Holístico o también suscrita en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, esa es la condición. Si aparte dijiste, oye, yo ya compré el libro Canalizando a los Ángeles. Bueno, esa compra te va a pedir que te saques una foto con el libro a un lado y la subas a la red social o que sea en la que estés, y por esa foto va a valer por 10 suscriptores que hayas captado si ya tienes el libro. Si vas a comprar el libro es la misma dinámica, ¿no? Entonces, bueno, si pides el libro a través de Amazon, va a ser, oye, mira, ya pedí el libro a través de Amazon, y hacer una captura de imagen de la compra que conseguiste el libro. El libro vale por 10 suscriptores, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la dinámica de Ana más Bienestar Holístico. Y para la pintura, tengo en Facebook a René Art o René Pintura, no sé cómo lo vayas a encontrar, uno es el nombre de usuario y el otro es el de la página. Entonces, bueno, eso es en Facebook. En Instagram me vas a encontrar como René Artemex. Igual puedes suscribirte a mi canal en Instagram y decir, oye, yo me suscribí a tu canal de Instagram y se lo recomendé a fulanita de tal, y si fulanita de tal veo que también se suscribió y menciona tu nombre que recomendó, entonces, bueno, igual, ¿no? Esa va a ser la dinámica. Se vale que compartas también este video, y a través de compartir el video, tú abajo en los comentarios pongas, oye, yo compartí tu video, y a través de este compartir se suscribió Roberto. Y obviamente Roberto también va a escribir, oye, yo me suscribí a tu canal y también estoy participando. Entonces así yo puedo cotejar quién realmente se suscribió y quién está realmente participando. No nada más que le haya dado like. O sea, esos son realmente los suscriptores efectivos, ¿no? Y este concurso se dio porque muchas personas me han preguntado, oye, ¿cómo puedo conseguir las cartas? Y la finalidad de las cartas y de los videos
pues es para empoderarte. Desgraciadamente no encontré una editorial que promoviera las cartas y las que quisiera editar. Y esa es una manera en la que puedes adquirir las cartas. Esa fue la idea original por la que estoy haciendo estos dos concursos. Y como beneficio para mí es de que vaya creciendo la red social en la que se encuentra tanto Ada Más Bienestar Holístico como las pinturas. Aparte de Facebook en la pintura, tengo mi página, que es renéarte.com. Ahí también la persona que haya, por decir algo, Ana se lo recomendó nuevamente a Roberto. Entonces Roberto entra a la página de renéarte.com y ahí me puede contactar a través de esa página y decir, oye, me gustó tu página de pintura y pues ya la vi, ¿no? Esa es una opción. O también ahí están las redes sociales a través de las cuales puedes seguirme. Entonces, bueno, ahí también puedo cotejar, ok, en René Arte fueron tales personas las que recomendaron y realmente entraron a la página para verlo, ¿no? Entonces, bueno, yo me comprometo, como decía desde un principio, a mandar, van a ser en este caso 12 de cartas, uno para Ada Más Bienestar Holístico, el otro para René Pintura, al primer lugar, y un set de 3 CDs para el segundo lugar, tanto para Ada Más Bienestar Holístico como para René Pintura. El mandar desde México estos productos, a mí me cuesta fuera de México aproximadamente $100 por envío. Entonces, bueno, yo voy a desembolsar $400 para esta campaña publicitaria, por decirlo de alguna manera. Pero es una manera en que la gente puede interactuar y ganarse las cartas, ¿ok? También decidí subir, si ves mi cara, a YouTube. Normalmente no lo hago. No me agrada aparecer en los videos, por una parte. Por otra parte, no tiene importancia que yo aparezca en ellos. Pero para darle algo de legitimidad y credibilidad, quise subir mi cara y dar la cara, ¿no? Entonces, bueno, participa en este concurso, creo que va a estar muy divertido. Y la finalidad, pues, va a ser para crecer, ¿no? Tanto Nada Más Bienestar Holístico, holísticamente. Y para René Pintura, en vez del libro, por ejemplo, si tú me contactas con una galería y un galerista en específico y este galerista me llega a contactar, eso te vale por 10 suscripciones, ¿no? O sea, 10 puntos, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ahí están los 10 puntos que Nada Más Bienestar Holístico sería en el libro. Ok, creo que queda bastante claro. Espero que te diviertas y tienes 6 semanas para ganar. Entonces diviértete recomendando mis dos páginas o mis dos redes sociales. Y pues te mando muchas bendiciones. Este video lo voy a agregar en los próximos videos semanales que estoy haciendo hasta que finalice, que es el día 26 de diciembre. ¿Va? Bueno, te mando muchas bendiciones y pues gracias por recomendar a Ada Más Bienestar Holístico o mis pinturas. ¿Va? Bueno, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste.